el primer auricular con tecnología planar magnética en el canal. Y no solo eso, sino también una tecnología híbrida que reúne tres de los más representativos drivers que existen en el mercado. Son una chulada, sinceramente. Son una chulada, como diríamos aquí en México. Desde hace mucho tiempo había tenido la intención de probar los Tri i3, ya que había leído numerosos comentarios positivos en torno a ellos, mucho hype alrededor de ellos. Y bueno, gracias a Royce de Vivir Digital, quien amablemente nos prestó dos de sus in-ears favoritos, es que los tenemos aquí. Dejaré el link de su video en la descripción o una pestañita por aquí arriba, por si no lo has visto, para que conozca su perspectiva, además de la mía. Aprecio mucho el apoyo, Royce. Te mando un muy fuerte abrazo. Sinceramente, gracias. Gracias por esto, porque gracias a él los tenemos aquí en el canal. Y por supuesto, para mi estimada audiencia, es muy importante para mí mencionar que esto no involucra un sesgo sobre lo que hablaré de ellos. Es decir, no por el hecho de que sean prestados, quiere decir que voy a hablar solamente maravillas de ellos. Incluso hay puntos que mencionar que a mi parecer son buenos y malos dentro del auricular, y esto ha sido algo constante con cada auricular o cada audífono de lo que hemos hablado justamente en este canal. Y bien, como lo mencioné, destaca por tener tres tecnologías en una: un driver dinámico, uno de armadura balanceada y un planar magnetic. Tri es una marca de KVEAR, una marca que es destacada por tener auriculares con prestaciones y un sonido muy llamativo a un costo muy accesible. Aunque sí, Tri Audio está más enfocada a traer productos de gama superior. El diseño del i3 es muy simplista, pero al mismo tiempo una belleza en su totalidad. Con un cuerpo formado por dos piezas de metal, aunque, para serles sinceros, en imágenes los veía mucho más pequeños. Son enormes estos auriculares y bastante pesados a la mano. Incluso podría decir que son los más pesados que he tenido la oportunidad de usar. Creo que los que están un poquito abajo son los Blom BL01, de los cuales recientemente hablamos. Pero bueno, curiosamente son muy cómodos y estoy muy agradecido por ello. Solo para que veamos un poco la robustez justamente de estos, vamos a compararlo con otro auricular que es igual robusto, el Shure Rouge. Entonces, si lo vemos de esta manera o de esta manera, pues notamos que sí es muy robusto, bastante robusto. Incluso también aquí tenemos a otra belleza, los Kinera Freya, que también son enormes, son muy robustos esos auriculares, entonces creo que están prácticamente a la misma anchura que podemos observar justamente aquí. Ahí me veo yo. Muy bien. Entonces sí, son bastante, bastante robustos. Ahora, pues sí, son unas monstruosidades de metal, unas bellas monstruosidades de metal, y eso por supuesto lo podemos ver más dentro de lo que es su cara interna. Pero insisto, a pesar de que mi oído es de tamaño mediano, se adaptó muy bien al pabellón auricular y no tuve problemas de desajuste, que fuera incómodo, que fuera molesto de estarlo trayendo o que incluso se saliera cada rato. La boquilla es de una extensión en anchura generosa que provocará que ajuste muy bien en el oído, y si lo podemos observar de esta manera, distinguimos una pequeña rejilla de metal. Como podemos ver, tiene un pequeño borde en esta zona. Eso le va a ayudar a tener un mejor ajuste al momento de adosarse a la concha del oído. Su conexión es de tipo MMCX, como ya lo pudimos observar. Esta ajusta muy bien, se quita con facilidad. Pero la misma recomendación de siempre: hay que evitar manipularla lo menos posible, ya que por sí sola esta clase de conexión llega a ser sumamente frágil, muy muy frágil. Ahora vamos a hablar del resto de accesorios que podemos encontrar por aquí. Podemos observar el empaquetado y lo que entrega es muy minimalista, pero creo que es lo justo que puede entregar justamente este auricular. Y al momento de abrir la caja, podemos distinguir cómo estaban dispuestos los auriculares. En este pequeño espacio se encontraba precisamente esta pequeña bolsita de gamuza, de terciopelo. Creo que es gamuza, no sé, sinceramente soy muy malo para identificar el tipo de telas. Se ve de muy buena calidad, aunque personalmente no es de un estilo que a mí me guste, pero se agradece que lo incluyan. Eso sí, el detalle que tenemos del grabado en esta zona es muy bonito. Sinceramente, muy bonito. Funcionalmente creo que está bien, no hay mayor problema, pero bueno, personalmente no me gusta del todo. Dentro de esta venían estas puntas que tenemos aquí, estas de color gris, cuya base es roja. Esta base, ya lo hemos visto en otros auriculares, es de una consistencia un tanto más rígida.
Y bueno, ya lo hemos visto incluso también en otras marcas, y tenemos estas otras blancas como las que ya tiene el auricular acá. Son de una consistencia más blanda, más suave. Personalmente yo preferí un poco más estas precisamente por este punto, y se adosan adecuadamente al oído y también aquí. Entonces observamos que es bastante bueno. Incluso dentro del propio diseño, una cosa que olvidé mencionar es que la boquilla tiene este pequeño borde que va a ayudar a que el tip o la punta no llegue a salirse por accidente. No hay cambios notorios sonoros dentro de esto con una punta con otra. Si acaso tal vez con las de Memory Foam sí, por lo mismo que se puede observar en otros auriculares, pero con los demás no. Las de color blanco, como lo mencioné, son las que me parecieron más cómodas, las que más me gustaron por su suavidad. Ahora, el cable es de una extensión estándar de 1.2 metros. Es un diseño muy bonito, me gusta bastante el diseño, incluso me recuerda al cable que hubo en la primera tanda de los Urbanfone, solo que con unas cuantas diferencias. Tiene este borde, este entramado, mejor dicho, irregular. Es muy resistente, funcionalmente está bien, así que no tenemos tanto problema. En la parte proximal podemos distinguir una memoria preformada para que de esa manera pueda acomodarse adecuadamente al oído y que no tengamos problemas de desajuste. Y como ya lo hemos visto, su conexión de tipo MMCX, que tiene un pequeño borde rojo para diferenciar el lado derecho del lado izquierdo. Si recorremos el cable, podemos distinguir que existe un pequeño slider que funciona adecuadamente, y también el divisor, el cual tiene el distintivo de la marca. Al momento de recorrerlo, dentro de su parte distal o su parte final, distinguimos esta pequeña banda de velcro que también tiene su distintivo y el logotipo. Y terminación de 3.5 milímetros, una terminación estándar con una base un poco prominente, lo cual es algo bueno en dado caso que tengas algún equipo que tenga una funda de protección para que de esa manera al conectarlo no se llegue a salir o incluso ni siquiera llegue a conectar por esto mismo. Sobre las especificaciones técnicas, el Tri i3 cuenta con una impedancia de 15 ohms, lo que podría hacer pensar que tal vez son auriculares muy fáciles de mover, pero hay dos características muy importantes. Uno, una sensibilidad de 106 decibeles, la cual, si bien no es baja, sí vas a requerir poner atención a sus drivers. Como lo mencioné, tiene un driver dinámico compuesto de 8 milímetros de diámetro, un driver de armadura balanceada y un driver planar magnetic de 10 milímetros. Justo es ese último punto el que va a provocar que estos auriculares se beneficien de una adecuada amplificación y, por supuesto, cierto tiempo de quemado. Eso ya no los tuve que quemar porque ya estaban quemados, obviamente. Así que contempla esto si piensas adquirirlos para darle su verdadero potencial. Si los utilizas en el celular, ¿se van a escuchar? ¿No se van a escuchar? No, sí se van a escuchar, pero no se van a escuchar adecuados. Incluso a un volumen alto, sí, se va a escuchar a un volumen alto, pero vas a tener un sonido que va a sentirse apagado, va a sentirse muy mal o incluso puede que suene mal. ¿Por qué? Porque requiere expresamente un toque extra de amplificación. No son difíciles de mover o no son tan exigentes, pero en un celular sí vas a requerir pues un poco más de energía porque este no te lo va a entregar. Ahora, la aplicación híbrida de tres tecnologías hacen un buen trabajo. Sí y no. Vamos por partes. El driver dinámico se expresa muy bien en las frecuencias bajas, subgraves y medias bajas, al igual que el planar magnetic dentro de este punto. Y el de armadura balanceada lo hace muy bien en las medias altas y en las frecuencias altas. El único problema aquí es la coherencia. Este concepto lo tengo muy en la mente a partir de un video que realizó Dynamic Audio Martus, y es algo que tal vez no se aplica aquí de una manera tan correcta o estricta, ya que no sigue esa línea. A lo que me refiero, por obviedad, los distintos puntos del rango de frecuencia van a sonar diferentes, eso queda muy claro. Pero a lo que me refiero es que se siente como un rompecabezas en donde existe una amalgama extraña entre un sonido semiorgánico y un sonido artificial que cambia acorde a la pista que estás escuchando. Hay mucho detalle, mucho, mucho detalle. La separación instrumental es preciosa, es espaciosa, se distingue precisamente con gran exactitud los instrumentos que existen, y sobre este punto, pocos competidores pueden lograr dentro de este rango de precio. La cuestión es esta amalgama que menciono. En ciertas canciones tiene un comportamiento delicioso y en otras un comportamiento metálico. Y no siempre depende de los instrumentos. En otras llega a ser un comportamiento un tanto relajado.
Es algo extraño que, si bien no fue para nada molesto en mi caso, pues fue muy curiosamente notorio. Esto si hablamos, por ejemplo, de mi principal fuente, que fue mi Ivaso DX160. Un punto muy interesante, y es que con la aplicación del IFI Hip DAC, del que pronto hablaremos en el canal, y si me siguen en Instagram ya tendrán una foto de él, y que fue enviado por nuestros amigos de IFI Audio para conocer nuestra opinión y expresarla en el video, pues este amplificador, este DAC amplificador, le da un sonido más orgánico. Desde este momento adelanto, sí, la firma de este DAC amplificador es cálida, pero es sumamente agradable y le da un cuerpo más establecido a los I3. Incluso en aquellos momentos donde indico que se podría escuchar un sonido con cierto tono metálico o artificial, aquí se corrige este punto. Bastante curioso, pero así llega a ocurrir. Ahora, sobre el soundstage, lo comparé con mis monstruos de la escena sonora, los Kinera Freya, que ya los vimos, los Josie Rouge y, por supuesto, los Fio FH7, porque ese era uno de los principales atractivos que había sabido de los Tri I3. Es un soundstage muy, muy extenso, se distingue una amplitud en lo lateral y en lo profundo, pero se encuentra en escasos pasos a diferencia, por ejemplo, de los Josie Rouge sobre su longitud. Mientras que en la profundidad, ahí es donde sí, los Tri se quedan un poco cortos al no dar una sensación inmersiva o una distinción mayor en capas, un sonido más aireado en este sentido. Creo que bajo esto está muy a la par en cuanto a los Kinera Freya de entregar esto, aunque también en profundidad le ganan un poco más porque da esa sensación de espacialidad. Si bien había mencionado que la separación instrumental, si se distingue un espacio correcto entre uno, no existe una sensación de bóveda o más inmersivo. Ahora, siendo específicos dentro de cada punto del rango de frecuencia, bueno, vamos a mencionarlo. El subbajo deja una sensación que retumba increíblemente en el oído. Está muy, muy a la par de esa sensación que puede ofrecer el Urbanphone. Disfruté las canciones que tienen un subbajo muy presente, como por ejemplo Saturn Burns de Gorillaz, Save Your Tears de The Weeknd, y aunque suene raro, aunque llegue a sonar raro, la vibración deja un sentido bastante, bastante placentero al tímpano. Igual, la canción de Ante Todo de Café Quijano, de la que hablé en uno de mis videos, justo al inicio existe un cicato del contrabajo, es decir, ese jugueteo con las cuerdas en donde la reverberación se extiende por más tiempo. Es decir, no solamente se prueba el golpeteo del cicato, sino también cuánto dura este sonido que llega a producirse. Aquí se extiende y se extiende de una manera impresionante, por lo que dichos recursos en el jazz serán extremadamente agradables. De igual manera, por eso de un subbajo muy pronunciado, géneros como trap, reggaeton o géneros muy similares pues van a estar muy, muy contentos con ellos. Hablando de ello, hablando ya dentro del como tal el bajo está presente con un buen slam, con una buena pegada, suave por ejemplo si el género lo llega a requerir y enérgico y con poderío si es que la canción así lo dicta. Tiene una presencia detallada pero que se siente pues un poco sucia o muddy, como hay algunos términos que se pueden expresar de esa manera. Y esto resulta algo muy curioso para mí. Normalmente cuando eso pasa, cuando hay un sonido pues un tanto sucio, dentro de mi corta experiencia, es porque un auricular tiene un perfil cálido que llega a provocar esto. No obstante, aquí es una situación diferente, ya que este auricular no es tan cálido, sino está en un punto un poco más cercano a la neutralidad. Ahora, los medios bajos son un grandioso acierto, ya que, pese a que en el primer extremo de la respuesta de frecuencia tenemos un bajo voluminoso con un cuerpo, este no llega a invadir o inundar o hacer bloating a las frecuencias medias. Esto se expresa en dos puntos principales: cuerdas y vocales. Sobre los vocales, no están a nivel, por ejemplo, de los Kinera Freya. Creo que todavía aquí este es el rey dentro de los puntos medios o dentro del rango medio, pero en potencia y en calidad están solamente un paso por debajo de ellos. Las voces masculinas son un disfrute. Los cambios que pueden existir en el increchendo decrechendo son muy notorios y te harán mirar la voz del artista que está cantando. De hecho, este punto justamente me hizo traer a memoria a los Kinera Freya porque están muy cercanos precisamente de encontrar ese punto. Entonces,
voces masculinas y femeninas va a tener un detalle muy muy lindo, sin importar obviamente si su registro es grave o agudo. Eso sí, en cierto nivel, los medios altos podrían tener un pico un poquillo elevado cuando la voz intenta lograr una nota más aguda. Situación que es inequívoca, es muy fácil de identificar, es perceptible en un umbral un poco más de lo esperado, pero no resulta para nada molesto, sinceramente no lo hace, salvo ciertas ocasiones, aunque esta situación excéntrica creo que ocurre un poco más del lado de los agudos. Por el lado de los instrumentos de cuerda, tratándose de los medios, el detalle que llegan a ofrecer al momento de escucharlos resulta completamente encantador, tanto en trovas calmadas como en rock callejero o en metal. Los instrumentos de viento, como saxofones, tenores y sopranos especialmente, son muy disfrutables y sexys, sexys como debería de ser un saxofón. Si es que hay un audífono que supera en detalle, en control y limpieza sobre los medios altos, son los Josie Rush. Lo irónico dentro de esto que estoy mencionando es que también no lo hace de una manera natural, aunque si eso no te importa y lo que quieres es detalle, vas a estar muy contento. Y créeme, no es un sonido que resulte molesto ni con el Rush ni con el Tri I3. Ahora, sobre los agudos, tenemos también una textura muy distinguible. Hay momentos en los que se podrían presentar ciertos picos, pero en ningún momento resulta algo molesto o se llegan a registrar sibilancias. Esos picos son un poco incisivos, eso sí, pero no llegan a lastimar. Al contrario, se percibe un detalle que no se oculta para nada y que se expresa bastante bien. Especialmente las notas altas de las flautas dulces, campanas, violines, sobre todo violines, los cerús también son sumamente disfrutables, riffs de guitarra en su punto más alto, ese riff que llega a veces a sonar un poco agudo o semiagudo, se escucha muy bien. Los ceseos podrían escucharse con un énfasis no voluminoso, pero sí, es más notorio a comparación de otros audífonos, aunque sin llegar, por ejemplo, a nivel de los Audiosense T800, del cual creo que existe un detalle mayor y una mayor claridad en los agudos. El metal es perfecto en esos audífonos, lo único que no me agradó tanto es la limpieza en sí, sino a mi gusto estarían incluso por arriba de los Fio FH3 sobre este género, ya que los I3 tienen una participación brutal en cada parte del rango de frecuencia, subbajo, bajo, medios y agudos, con la rapidez y la energía de los instrumentos, repito, tanto en el bajo de las guitarras eléctricas distorsionadas, por ejemplo, como lo vimos en el Djent, o en el Djent, y los medios con las voces guturales poderosas, y pues obviamente estas voces que a veces llegan a intercambiar a soprano, como en algunos subgéneros del metal, y por supuesto los agudos con los hi-hats o con los platillos, todo esto muy muy rápido, sumamente rápido, es decir, si tenemos muchos instrumentos, el sonido no se va a congestionar, y más aún en subgéneros muy difíciles como el thrash, el death metal, el power metal, el epic metal, se va a escuchar muy muy bien y no se distorsiona. Y bueno, dentro de mis comentarios finales, como ven, es un auricular que, si bien es del año pasado, aún marca una diferencia bastante notoria entre otros audífonos dentro de su rango de precio. Y aunque en este año hubieron muchas sorpresas con equipos más técnicos, más limpios, con más detalle, no dejan de sorprender. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis más adelante. Entonces, así es cualquier tipo de industria que llegue a existir. ¿Por qué? Precisamente porque las innovaciones se van haciendo cada vez más frecuentes mientras más competencia existe. Con el I3 tenemos una excelente construcción, un diseño reluciente, un diseño hermoso a mi consideración, accesorios justos y sobre todo una experiencia musical distinta a la que pueden ofrecer otros auriculares. Porque sí, también llega a percibirse un sentido musical, se disfrute muy muy bien la música con ellos. Tiene un equilibrio entre un sonido con detalle y un sonido que puede disfrutarse musicalmente hablando. Ya hay mejores auriculares en este sentido que menciono. Sí, por supuesto que sí, pero insisto, tenemos aquí un auricular con una calidad notoria y que además tienes opciones en caso de que requieras elegir entre conexión MMSX o conexión de dos pines. Y dentro de un comentario personal, no me sorprendieron, no me sorprendieron como yo esperaba que me podrían sorprender. Eso sí, el subbajo sí me sorprendió. Ya tenía muchísimo tiempo que no escuchaba un subbajo
tan inmenso. Sí, el FH3 es un bajo inmenso, pero no es un subbajo que llegue a extenderse tanto, sino es un subbajo presente, inmenso, pero rápido. Aquí no, aquí se extiende muchísimo, se extiende mucho. Entonces creo que está bien, pero de lo demás no me sorprendió tanto. Y vaya, eso es algo que ocurre dentro de todo. No porque a mí no me sorprendió, no quiere decir que a ti no te pueda sorprender. A ti sí te puede sorprender justamente eso. O viceversa, lo que a mí me sorprenda, tal vez a ti no te llegue a sorprender. Pero es parte de la diversidad de opiniones que llega a existir. Ahora, hay un punto muy importante dentro de esto, y es que hablando de uno de los auriculares que fue precisamente prestados dentro de esto para traerlos en el canal, hay uno que sí me sorprendió y me sorprendió bastante, y de hecho pienso que es una lástima no haberlos conocido durante un tiempo muy anterior, porque sí, son auriculares que no son nuevos, son de este año, pero no son tan recientes que salieron, y precisamente son estas bellezas. Pero bueno, de estas bellezas ya tendremos algún video muy pronto dentro del canal. Por lo pronto, muchas gracias por verlo, muchas gracias por esto, y expresen sus opiniones, sus comentarios, son completamente bienvenidos. Si ya no llego a responder adecuadamente es porque ahora sí existe una mayor afluencia y a veces cuesta un poco más de trabajo sobre esto. Pero bueno, ya tenemos un pequeño teaser de lo que viene más adelante. Muchas gracias.